Es el turno de también de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, pero de la carrera de Historia, de Alejandra Borlero y Sabrina Bonifacino. Alejandra Borlero es profesora en Educación Media y Superior en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de inglés, recibida en el Instituto Superior del Profesorado San Agustín. Cursó una diplomatura en enseñanza en ciencias sociales, con especialización en historia y constructivismo. Realizó una especialización en constructivismo y educación, una especialización docente de nivel superior en problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza. Actualmente está cursando una maestría en formación docente y se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, tanto en el profesorado de Historia como el de Geografía. Y también es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por último, es coordinadora de la carrera, de las carreras del profesorado y la licenciatura de Geografía en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER en Concepción del Uruguay. Sabrina, muy amablemente, también se interesó en la temática. Ella es estudiante avanzada del profesorado y la licenciatura en Historia. Alejandra, Sabrina, las escuchamos. Ahora sí me escuchan. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a presentarles, vamos a cambiar algo de la óptica que venían hablando los compañeros, pero retomando algunas cosas que se venían diciendo también. Como todos, me gustaría que me digan si se puede ver. Se ve claramente. Fantástico. Bueno, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pasado y presente del tema Malvinas en las prácticas escolares, propuestas para la formación docente. De esto nos gustaría hablar con Sabrina. Y si fuéramos docentes y estuviéramos en estos momentos en un aula, pondríamos 2 de abril y les diríamos: chicos, el tema de hoy es nuestras Islas Malvinas. Y seguramente muchos de ustedes estarán recordando haber sido alumnos en esta misma situación. Y si les preguntamos a ustedes, ¿qué veían ustedes ese día en donde su maestra o tal vez su profesor de secundario ponía tema Islas Malvinas? Vamos a encontrar distintas respuestas, depende del momento en donde ustedes hayan cursado su escolaridad. Pero hay algunas cuestiones que se reproducen, hay algunas cuestiones que las hemos encontrado a lo largo del tiempo. Y lo que nos gustaría entonces presentarles a ustedes es el qué, cuándo y cómo de Malvinas en la gramática escolar. Hasta 1982, con el conflicto bélico, Malvinas fue una causa justa. Así fue entendido, así fue leído, así fue escrito en los distintos proyectos de nación, en las distintas lecturas historiográficas que se hacen sobre Malvinas. Malvinas se consideraba una causa justa y nacional. Si nos paramos en el siglo XIX y en plena conformación del Estado Nacional, para el liberalismo, Malvinas, hablar de Malvinas, trabajar el tema Malvinas, y no es que se trabajara mucho aún en la escuela, pero Malvinas significaba contribuir a sostener la idea de un territorio vasto y de inagotables riquezas. Malvinas contribuía a conformar esta idea de que la nación argentina, el Estado Nacional en conformación, iba a ser un Estado potente, un Estado poderoso, ¿sí? Y para eso anclaba tanto en las cuestiones históricas como en las cuestiones geográficas. En el siglo XX y dentro del proyecto centenario, cuando lo que urgía era la conformación de una nacionalidad, la cuestión social estaba ahí candente, hablar de Malvinas significaba ya
y por primera vez una cuestión de sentimiento de nacionalidad. ¿Sí? Malvinas se instala como una cuestión de nacionalidad y va a empezar a hacer la escuela como institución central en esta construcción de nacionalidad, un lugar en donde la cuestión es como una causa justa. Si avanzamos un poco más en el tiempo, y ya estamos en la década del 30, en otro contexto, la corriente revisionista, en sus múltiples versiones, empieza a ver a Malvinas desde otro lugar. Malvinas se perdió. Y Malvinas se perdió, y es un excelente ejemplo, debido a la inoperancia, el accionar que tuvieron las élites terratenientes en las décadas anteriores. Malvinas pasa a ser la sensación de pérdida, de extravío de la nación. Lo que hay que hacer es recuperar Malvinas para volver a tener una patria completa. Para el socialismo, y ahí yo coloqué el libro Las Islas Malvinas de Alfredo Palacios, Malvinas se va a perder debido al accionar de los tiranos. Él va a hacer una referencia a Rosas, pero en realidad está hablando de Perón, ¿sí? Entonces, hemos perdido Malvinas, debemos recuperar Malvinas. Por eso es una causa justa. Y la hemos perdido por el accionar, no ya de aquellas élites, como decía el revisionismo, sino porque los tiranos nos las han hecho perder. Para el peronismo, Malvinas es una causa que nos habla de una lucha antiimperialista, una lucha antioligárquica. Malvinas, y ahora en un rato les voy a mostrar uno de los libros de texto de la época del peronismo, Malvinas se entiende como parte de la lucha antioligárquica que se establece en el imaginario nacional y en el imaginario que es Malvinas. En la década del 60, el peronismo de la resistencia peronista en proscripción va a encontrar en la figura del gaucho Rivero, entrerriano él, una figura emblemática, ¿sí? Y acá tenemos una reivindicación de esta figura como el héroe popular, este hombre que viene del interior y que se queda allí luchando contra el avance imperialista, la usurpación inglesa. Entonces la figura del gaucho Rivero empieza a generar esta sensación de, bueno, causa justa. Lo que va a pasar a partir del año 82 es un conflicto al interior de esto, porque se va a ir a Malvinas, ¿sí? Esta causa de recuperación se va a hacer, pero se va a hacer a través de una guerra. Y encima, esta guerra está llevada adelante por una dictadura, por quienes han instalado el terrorismo de Estado. Entonces, esta idea de causa justa y nacional comienza a tener cierto quiebre y cierta crítica al respecto. ¿Pero qué pasa en la escuela? Las Islas Malvinas van a ingresar a la currícula escolar recién en el año 1941, en este clima, en este contexto que yo les comentaba de revisión y de pérdida que significó Malvinas para la nación argentina. En un contexto internacional en donde en la Segunda Guerra Mundial Argentina sostiene la neutralidad benévola. Y se plantea como un lugar en donde discutirle autoridad a los Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos en esta época ejerce un bloqueo económico sobre Argentina y entonces este contexto entra a versar en por qué Malvinas ingresa en la currícula escolar. Y al mismo tiempo, como contexto nacional, se discute fuertemente su soberanía y en el marco de esta usurpación imperialista. Ahora bien, En la cultura escolar, Malvinas se pensó en dos registros. Un registro disciplinar, geografía, historia,
Y formación ética o formación ciudadana, esta es una de las materias que más han cambiado su denominación, ética y ciudadana, moral. En el registro disciplinar, Malvinas se trabajaba en ese pizarrón que poníamos al inicio, 2 de abril, tema de Malvinas. Primero como, bueno, algo de lo que ya se dijo, Malvinas es Argentina porque forma parte de la plataforma continental, sin demasiadas más explicaciones que entender que como estamos dentro de la plataforma, Malvinas es Argentina. Dentro de la historia, una larga línea cronológica de usurpaciones que hacían ver que las Malvinas son argentinas porque habíamos sido parte del Imperio Español. Y entonces, al independizarnos de España, correspondía que las Islas Malvinas fueran argentinas. Y por último, se le enseñaba, y durante mucho tiempo fue así, y seguramente en este ejercicio que yo les planteaba a ustedes al inicio, recordarán que también se nos enseñaba que las Malvinas eran argentinas, en tanto toda la cantidad de reclamos que el gobierno, los gobiernos argentinos hicieron ante organismos internacionales. Pero todo esto viene de la mano del otro registro, que es el ritual, que acompaña necesariamente al disciplinar. Malvinas forma parte del ritual escolar. Malvinas va a tener un día que es el 10 de junio, ahora para nosotros es el 2 de abril, pero en aquel momento es el 10 de junio y tiene que ver con la instalación del primer gobierno en Malvinas. Tiene que ver con las canciones patrias, y ahí yo les puse a ustedes la partitura de el himno a Malvinas, que todos inmediatamente se nos viene a la cabeza porque lo hemos cantado, lo seguimos cantando, ¿sí? Y este himno tuvo un particular rol durante la guerra. El himno es del año 1941, ven que es cuando ingresa la temática a la currícula escolar, fue compuesto por José Thieri y Carlos Obligado, y fue compuesto porque en el año 1940 se crea la Junta de Recuperación de Malvinas, con la idea de difundir en la población conocimiento sobre las Islas Malvinas. Es decir, la escuela empieza a hacerse eco de lo que empieza a pasar en otros ámbitos intelectuales. Había que instalar fuertemente el tema de Malvinas, la recuperación de Malvinas como parte de lo que se había perdido. Y por supuesto, la enorme cantidad de actos escolares, específicamente en el tema de efemérides, pero también en otro tipo de alusiones rituales. Les pongo acá un libro que a mí me parece una fuente que me parece fascinante. Este es el libro Capeluz para segundo grado, y si lo pueden leer y si no se los leo yo, está pensado justamente para niños de segundo grado y dice: Las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas y lo fueron siempre. Y forman parte de nuestro territorio. Por debajo del mar y acá, los registros que yo les decía antes, ¿no? El registro disciplinar geográfico, legal e histórico. Por debajo del mar se continúa naturalmente, naturalmente con nuestro suelo. Cuando nuestro país declara su independencia, su libertad, heredó todos los derechos de España que tenía sobre las islas. En varios casos envió expediciones y designó un gobernador en ellas. Ahora, y acá empieza la usurpación, ¿sí? En 1833, sin embargo, tropas inglesas se instalan por la fuerza, fíjense los términos, ¿no? En esta parte de nuestro territorio. Los pocos soldados argentinos que había en Malvinas no pudieron impedir su atropello. Y aquí entra el gaucho Rivero, aunque va a ser una figura posterior para la historiografía y para la iconografía. Pero la patria jamás renuncia ni renunciará a sus derechos. Hoy siempre los niños de la nueva Argentina deben decir: las Malvinas son nuestras. Y por supuesto algún día nuestra bandera azul y blanca volverá a estar en ellas. ¿Qué va a hacer la escuela durante todas estas décadas? La escuela lo que va a hacer con Malvinas es enseñar a sentir y amar a las islas como una parte indivisible e indisoluble de la nación argentina. Y va a establecer esta idea fuerza de que no hay ningún argentino, ninguna argentina que puede discutir su reivindicación. Esto hasta la rendición de la Guerra de Malvinas, que va a provocar un quiebre en la temática, ¿sí? Un quiebre en las lecturas sobre Malvinas. ¿Qué va a pasar con Malvinas
en la escuela de la democracia. A los registros anteriores, que no se pierden, se le van a montar, por sobre todo, y con mucha fuerza, la guerra. Es decir, que a estos aspectos físicos naturales que refuerzan la explicación geográfica y a continuar con las sucesivas usurpaciones que se enseñan, va a empezar a aparecer el tema de la guerra. Pero una guerra disociada de la última dictadura cívico-militar. La guerra como guerra y no entendida como parte de terrorismo de Estado o una dictadura que llevó a la misma, sino una disociación entre guerra y dictadura. Cuando se estudia la guerra o cuando se ve la guerra en la escuela, se lo ve o bien con sus hechos fácticos y sus estadísticas, fechas, lugares en donde desembarcan los soldados argentinos, número de aviones, barcos, equipamiento militar, soldados ingleses, o bien empiezan a aparecer con el tiempo las historias personales de los excombatientes. Por eso, en líneas generales, recordarán ustedes, insisto, en este pizarrón, que muchas veces hemos llevado, invitado en la efeméride del 2 de abril a excombatientes de Malvinas para charlar, para escuchar sus historias personales. Si no, las historias de los familiares de los caídos en combate. Pero Malvinas se disocia de la dictadura y Malvinas se restringe básicamente al 2 de abril. Una vez más, nuestro pizarrón. Con mucha suerte, en el nivel medio lo tratamos como el final de la dictadura, ¿sí? Pero también dentro de trabajar y ver Malvinas en la escuela hubo un desarrollo de temas, hubo una incorporación de nuevos temas. Como decía antes, al principio, Malvinas en la escuela fue básicamente el conflicto bélico, lo fáctico y las estadísticas. Para luego empezar a hablar, porque la sociedad también estaba más dispuesta a escuchar, acerca de nuestros veteranos de guerra. Luego, y si ustedes lo piensan en paralelo con lo que ocurre con las historias de los detenidos desaparecidos, pasa básicamente lo mismo. Empezamos a incorporar a nuestros chicos de la guerra, ¿sí? Y en caso de que estos chicos de la guerra no puedan dar cuenta ellos mismos de su experiencia en Malvinas, los soldados, las familias de los soldados a través de las cartas, a través de los recuerdos de estos soldados. Posteriormente, y a partir de la década del 90, o mejor dicho, al principio de la década de los 2000, empezamos a incorporar, siempre pensando en la guerra de Malvinas, en la escuela, el rol de los medios de comunicación. ¿Qué papel cumplieron los medios de comunicación en esta guerra? Y se empezó a hacer no solo algo descriptivo, sino algo también crítico de del rol de los medios de comunicación, del poder de los medios de comunicación. Avanzando un poco más, se empezó a pensar y a ver el informe de Rattenbach, y esto llevó a que muchos colegios incorporaran la visita al Museo Malvinas. Y por último, y en los últimos años, con sus más y sus menos, empezar a pensar en la violación sistemática de derechos humanos también durante la contienda, lo que empieza a sellar esta separación entre Malvinas como guerra y la dictadura cívico-militar. Y por último, un tema del cual recién ahora empezamos a incorporar, y es el tema de las mujeres en la guerra de Malvinas. Bueno, Sabrina nos va a acompañar en algo que a nosotros nos parece recontra interesante, y es empezar a pensar cómo salimos, cómo nos hacemos nuevas preguntas en la escuela y cómo nos hacemos como formador de formadores nuevas preguntas a partir de Malvinas. Sabri. Bueno, buenas tardes. Bueno, toda esta incorporación y desarrollo de mismo nuevas temáticas y cuestiones que desarrolló Alejandra anteriormente están regidas bajo la Ley Nacional de Educación,
que establece en su artículo tercero la necesidad de trabajar en la escuela la reafirmación de la soberanía e identidad nacional, respetando los derechos humanos y las libertades individuales para la construcción de una sociedad más justa, y también en el artículo 92 y su modificación, propone incluir en los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y también el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los y las alumnos y alumnas reflexiones y sentimientos democráticos de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Alejandra desarrolló hasta este momento, bueno, en relación a la gramática escolar, a la práctica áulica, y nos pusimos a pensar en relación a nuestra formación docente y a la formación de formadores, justamente. Por eso es que pensamos algunas propuestas, temas, preguntas que sirvan de disparadores para poder entonces abordar la temática Malvinas y también pensar en nuestra formación en general para poder establecer discusiones y diálogos, mismo también como está sucediendo en esta charla, interdisciplinarias y demás. Pensamos la historia y la memoria, preguntarnos qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar este tipo de historia reciente, dar cuenta de los proyectos de nación que se encuentran implícitos en todo este proceso, la creación de, bueno, el desarrollo del ser nacional, quiénes somos, la conformación histórica, la relación del Estado y la sociedad, tanto a nivel histórico como presente, y pensar a la Argentina en un contexto regional y global, dando cuenta de la multiescalaridad que podríamos abordar. Quisimos hacer hincapié, tal vez, en estas cuestiones que se encuentran ahora en la Filmina, pensar Malvinas en función de nuestros conflictos, nuestra posición también como estudiantes y docentes. Hablábamos hace un rato con Alejandra en cuestión a lo que hace a las desigualdades y las asimetrías regionales, cómo Malvinas como proceso dio cuenta de esto que sucedía y cómo mismo hoy también lo podemos pensar en relación a si estamos o no cerca de Centro Buenos Aires, si nos encontramos en una provincia del litoral y demás. También creemos importante hacer hincapié en las soberanías, que no es una cuestión solamente territorial, sino que implica elementos políticos y económicos. Y, bueno, Malvinas es fiel reflejo del poder de los medios de comunicación y creemos necesario preguntarnos acerca de los medios de comunicación y su relación con el poder. Por último, también como posibles disparadores, pensamos en la democracia formal versus la democracia real, pensar nuevamente en la escuela y la transmisión de valores, entre ellos, bueno, el desarrollo y la comprensión y también fomentar los derechos humanos. En relación a los jóvenes, discutimos esto de que nos resulta llamativo y que está bueno tener presente cómo de un momento a otro, un joven que bajo dictadura militar es estigmatizado como subversivo, al otro día pasa a ser un héroe, un soldado, un hombre, y pensarlo también en los jóvenes hoy en día, ¿no? También, ¿qué concepción tenemos de los jóvenes y digamos, qué proyectamos en ellos? Y por último, la cuestión sobre la patria y el otro. Bueno, creemos que estas propuestas, estas temáticas, pueden servir como disparadores para futuros diálogos, discusiones entre colegas, con estudiantes, con la comunidad en sí, y que generen justamente una experiencia significativa hablar de Malvinas y pensar Malvinas desde otras perspectivas, que no sea solamente la reproducción de una historia lineal que no tiene otras aristas como para poder analizar. Bueno,
La propuesta es que en nuestras aulas Malvinas sea mucho más que una guerra, que empecemos a pensar como docentes de distintas asignaturas, espacios disciplinares, que se puede utilizar a Malvinas en el mejor de los sentidos para ampliar las preguntas que uno tiene para hacerse. Entonces, cuando ponga 2 de abril, pueda poner cualquier otro día del año para hablar de Malvinas y que nos permita hablar del presente, de la construcción de ciudadanía que nos interesa como sociedad democrática. Bueno, Alejandra, Sabrina, la verdad que para aquellos que somos educadores, no solo hicimos un repaso de la educación y la práctica educativa dentro de la historia de lo que es Malvinas, sino también que nos dejan un lindo desafío para lo que se viene, ¿no? Entonces, está bueno no solo mirar para atrás, sino también mirar para adelante y ver qué es lo que se viene, ¿no? Qué es lo que debemos hacer de acá en adelante. Alejandra decía hoy que después de la década del 30, se pensó en volver a tener Malvinas para tener una patria, patria completa, ¿no? Y me parece que es esta charla que aquí culmina, invita a eso, ¿no? A repensar Malvinas de diferentes disciplinas para volver a tener una patria completa, para realmente pensar el territorio de las islas como propio, pero no solo el territorio en sí, sino desde diferentes aristas. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a todas las personas que casi 2 horas se quedaron a escuchar muy atentamente la charla. Y que bueno, es el primer paso, como hoy decíamos, para lo que vendrá, e invitamos a muchos más a que se sumen.